Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estoy actualizando, mejor dicho, estoy esperando a que esto actualice, que esto va para rato, la verdad. Pero bueno, tenemos el primer opening, o eso creo, de la nueva temporada Shadow Legacy. Aunque bueno, ya nueva nueva tampoco es, porque tiene ya un par de semanitas, pero bueno, es nueva a fin de cuentas. Desde aquí os mando un mensaje a todos aquellos que queráis que les abran las cuentas. Y es que bueno, en el correo que tenéis justo abajo podréis enviar vuestras cuentas, ¿vale? Me decís, hola Caramelo, ¿qué tal? Me gustaría que abrieras mi cuenta, tengo tantos Alpha Packs. Actualmente el mínimo de Alpha Packs para abrir unas cuentas son de 50. Pero también os digo una cosa, actualmente tengo cuentas de 200, 150, 100, tengo bastantes. Así que igual esas cuentas con menos alpha pack quedarán un poco más ahí a la espera, ¿vale? Ya que obviamente voy a abrir primero las de muchos alpha pack y luego al final las de menos. Aún así, agradecer con el de arriba y paciencia a todos aquellos, ¿vale? Porque sí, sé que hay mucha gente que ni le he contestado en 2-3 meses, pero por lo dicho, no puedo abrir tantas cuentas como me gustaría. Es que si me pongo a abrir todas las cuentas que hay, literalmente podría hacer un vídeo al día de openings y eso creo que aburriría bastante. Madre del amor hermoso, gente, llevo como 40 minutos esperando. Menos mal que estoy viendo aquí en menos 13 porque si no vaya tela. Julines, hermano. Por cierto, como justo veis por aquí, en este caso The Killer, ¿vale? Que ha sido la persona que me ha dejado su cuenta para abrir. En este caso me ha dicho que tiene un canal de Twitch que le mete actualmente unas 3-4 horas diarias. He ido a ver los vídeos por si me dejaba verlos, pero no me ha, no sé, no he podido ver ninguno, la verdad. ¿Veis? He podido, no me deja ver ninguno, pero bueno, aquí tiene su canal, ¿vale? Dice que hace directo todos los días y eso me dice datos extras. Estoy comenzando con streams en Twitch. Estoy por lo menos 4 horas al día en stream. Sí que es cierto que cada X tiempo se borran, pero en este caso no me aparece. Aún así, aquí lo tenéis, ¿vale? Ya sabéis que no puedo poner tema de enlaces ni nada a Twitch, pero bueno, aquí lo tenéis. Pero ya que sí, en cuanto a esta mierda se quita, empezaremos. Digo, Killer, gracias por dejarme abrir tus alpha pack. Y nada, a seguir esperando. Madre mía, lo que tarda. Bien, por fin. No sé cuánto ha pasado. Bueno, sí, ha pasado. Del clip anterior han pasado unos 20 minutos y quedaban como un 20-30%. Una locura. Tenemos 102 alpha pack caducado. No sé si abrírselo, la verdad. No se lo voy a abrir por si acaso, ya que no me ha dicho, no me ha especificado si quiere que se lo abra y tal. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Desde aquí, Diego Killer, que sepas que eres un crack, un fiera, un figura. Muchísimas gracias por dejarme tu cuenta, ¿vale? Y para todos los demás, pues ahí lo tienen, ¿vale? Abajo tienen el tema del correo, ¿vale? El abrir alphapacks@gmail.com para que lo envíen ahí sus... Oye, Caramelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, crack? Normalmente, pues eso, me piden, oye, Caramelo, ¿puedes darme un saludo tal y cual a mí, a no sé cuánto, no sé qué? Digo, pues perfecto. Hay otra gente que también me pide que le dé, como en este caso, Diego, un poco de mención en su tal. También es cierto que, por ejemplo, si me vais a pedir un poco de mención o lo que sea, en plan de, hostia, pues ya que puedes tener esa oportunidad, que en plan, tío, que está guay, ¿sabes? ¡Hola! ¡Artillería anárquica! ¡A tope! Ya que, yo qué sé, ya que tienes esa oportunidad, por así decirlo, en plan, hostia, de poder tener esa publicidad de gratis, ¿vale? Hostias. Que valga la pena, ¿sabes? Porque en este caso yo cuando he ido a verlo digo, hostia, digo, mira, hace 3-4 horas de directos diarias he ido a verlo y no hay ninguno, en plan, o una de dos, o ha borrado los vídeos, o hace más de 3 meses que no hace directo, porque creo que es así, ¿vale? El tema de Twitch, que a los 3 meses si no eres partner se borra. No sé si es a los 3 meses o es, creo que sí, que a los 3 meses, la verdad, pero un poco extraño, la verdad. No lo sé, pero bueno, gente, hoy iba a hacer otro alpha pack, ¿vale? Iba a hacer otro opening, pero buf. Es que me han propuesto cositas, ¿vale? De hecho me han propuesto varios retos con el tema de los openings, de los alpha pack. Y uno de ellos era que hiciese por cada placa ace que saliera, que hiciese 10 lagartijas, es decir, 10 flexiones, ¿vale? Yo no sabía cómo se decía en Latam, ¿vale? El tema de las flexiones, lagartos o lagartijas. Y luego justo me empecé a ver un vídeo del Bert, del Bertungas, que me aficio, me muero, me lo he dicho. Y justo decía las lagartijas, digo, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué sale Albertungas, tú? Más buena gente, Alberto. Me mola mucho, la verdad. Empecé a verlo... Pues a ver, realmente no empecé a verlo, simplemente lo conocí en un vídeo de Luisito Comunica cuando hicieron como que la esto militar que hicieron, que no sé, el entrenamiento militar este que hicieron, ¿vale? Y ahí conocí a Albertungas, pues lo conocí. Y me parece muy buena gente, la verdad. Me parece bien chido. Por esto he cambiado el marco, ¿vale? Que hace mucho que no ponía mi marco. Así todo guay, todo potente con mi logo. Y nada, a ver si dentro de muy poquito me dan a mí el amuleto del canal. La verdad que estaría muy guapo. O sea, mi amuleto justo sería este de aquí abajo, ¿vale? Este que estáis viendo aquí. Este sería el amuleto de R6. ¿Os gustaría? La verdad es que estaría muy, muy top, ¿eh? La verdad estaría muy top tener ahí ya mi maldito amuleto en el juego. ¡Oh! Y el lote negro, pues, oye, muy bien. Pero esto es nivel 212, ¿vale? Aunque no lo veáis y tal, es nivel 212. Bien, una zapaca ahí bonito, bien, Black Eyes. Bonito, y además para un arma que se utiliza bastante. Más que nada porque no tienes otra con glass, ¿vale? Aliento de tigre que tengo yo para las mañanas, madre mía. Vamos, Lelote. Ay, esta es la piña colada. Y eso, gente, que madre mía, me he distraído.
iba a haber hecho el tema de lo de las 10 lagartijas o las 10 flexiones por cada Black Eyes que tocara en ese opening, pero es que estoy muerto de agujetas, ¿eh? Uf, uf. Estoy andando así más de seguido y yo qué sé, como más motivación, la verdad, al gimnasio. Y ya sabéis que el tema de gimnasio es o le metes motivación o si vas a ir sin ganas, no vayas. Tal cual, ¿eh? O sea, es así. El tema del ejercicio y tal, en plan, si lo vas a hacer sin ganas, literalmente no vayas, porque vas a perder el tiempo y no vas a hacer literalmente nada. Y he ido ahí a tope, que si tal, que si no sé qué. El lunes... bueno, aquí estamos. El lunes hice pecho, el martes no fui, la verdad. No sé qué tenía que hacer el martes, pero... algo sería. El tema vídeo directo muy, muy de seguido, no me dio tiempo y tal, pero bueno. El miércoles hice espalda, ayer hice hombros. Y hoy, si voy, serían bíceps tríceps, la verdad. Pero no sé si ir porque tengo mucha agujeta en los brazos. Y no creo que me pase lo de la otra vez, la verdad. Que se me haga un desgarro muscular ahí a tope. La verdad, me da un poco ahí de miedito. Es como cuando se me subieron los abdominales. Desde que se me pasó eso, ¿vale? Desde que se me subieron los abdominales, no volví a hacer más abdominales, nunca más. Buah, me encantan las skins de IQ, tío. O sea, nunca habéis visto, gente, el tema este de... no sé, justo lo estaba pensando antes, la verdad. Que solo hay como... bueno, solo hay... digamos que donde más skin chulas hay es en las armas que no se utilizan. Es como la ropa de niños chicos, tal cual, en plan, literalmente, la ropa que mejor está a nivel de diseño, a nivel de todo, es la ropa de niños chicos, en la vida real, tal cual, No tiene sentido. Hubo zapatillas para los niños chicos, en plan, tío, qué puta pasada, ¿sabes? Muchas veces he visto algo, a lo mejor de Marvel o lo que sea, o de Digimon, y en plan, ¿qué cojones, tío? En plan, ¿no puedo hacerlo más grande para que lo pueda poner yo o qué? Pues nada, chicos, pues en esto igual, ¿no? Es como las ametralladoras, es que justo voy a pensar el ejemplo con las ametralladoras. Digo, el tema de las skins en las ametralladoras es como la ropa de los niños chicos, o sea, siempre son las mejores, tío, no entiendo. Tal cual, o sea, iros a ver las LMG, las ametralladoras del juego. Vais a ver que tiene una pedazo de skin, pero flipante, súper llamativa. Y encima me toca aquí un... ¡hola! Y para el Diego Killer a tope. Pues mira, no sé cuál es el personaje que más usa, pero creo que le va a molar este Black Eyes. Black Eyes. Me gusta mucho. Y nada, que en verdad hace mucho que no... que no hacen un opening, gente. Pero muchísimo, ¿eh? ¿Y sabéis qué pasó? Que me dio bastante pena. Hice dos alpha pack, como he dicho, hice dos openings hace un mes y algo, ¿vale? Los grabé los dos de seguido, los edité, ¿vale? Pero no los rendericé, es decir, no saqué de todo eso el vídeo, ¿vale? Es decir, no saqué, digamos, el archivo final para subir a YouTube. ¿Qué pasó? Que uno sí que lo subí, sí que lo hice, ¿vale? Pero el segundo no lo hice. ¿Qué pasó? Que borré los archivos, borré todo y cuando me quise dar cuenta no... pues había perdido el archivo, tío. Y encima era... joder, me habían dejado una cuenta y además había sido bastante guay el opening, ¿sabes? En plan, tío, había estado muy, muy bien. Pero fue una pena. De hecho, me gasté 60 euros en un programa para recuperar archivos y no recupero nada. La verdad, una castaña, pero bueno, es lo de siempre. Literalmente, cada vez que me pasa eso, acabo pagando un programa. ¿Para qué? Para nada. Porque todo, o sea, nunca se ha solucionado eso. Nunca, nunca. De hecho, mira, me acuerdo una vez que de hecho fue con Ubisoft, ¿vale? Que fue en Milán, creo que fue. No sé, no estoy seguro si fue en Milán. Sí, creo que fue en Milán. Sí, sí, en Milán fue. Cuando fui con Ubisoft, ¿vale? A una final de Proliga. Sí, creo que sí. Es que no recuerdo exactamente dónde fue, pero sí, fue a Italia, a Milán, ¿vale? Pues grabamos como 3-4 horas, bueno, incluso menos, ¿vale? Grabamos unas 2-3 horas, ¿vale? Así todo el contenido nuevo, tal y cual, tal y cual. Y cuando me iba a poner a editarlo, se había borrado, o sea, los archivos habían sido corruptos, tío. Tal cual, o sea, todos los archivos habían sido corruptos. O sea, de esas 2-3 horas de grabación exclusiva, ¿vale? Que eran, o grabas hoy o no vas a poder grabar más. Pues serían 2-3 horas corruptas, tío. Sí, y fue en Milán, acabo de recordarlo. Porque justo... me acuerdo que estaba con Revenant, ¿vale? Que por cierto, Revenant ahora es compañero mío de Mad Lion. Grande, mi hispanita. Es mi compañero ahora de Mad Lion. Se ha metido también aquí. Oh, qué guapo, ¿no? Así negro. Y eso que me acuerdo, que me descargué un montón de programas para ver si podía hacer algo con eso, con el archivo corrupto, pero nada, nada. O sea, eso. Una castaña. Por suerte, Ubisoft al día siguiente hizo ahí unos tejemanejes y pude grabar al día siguiente, ¿vale? Sí que es cierto que luego ya fui con muchas prisas porque, claro. A mí el tema de los viajes con Ubisoft me encanta, ¿vale? Porque así me encanta. Lo malo, que en mi caso, yo no sé, bueno, los demás no son así, ¿vale? En ese sentido, o sea, yo soy de grabo algo, pues tengo que dejarlo todo listo para tal día. ¿Por qué? Imagínate que estamos, mira, hoy es día 25, ¿vale? Que se va a publicar esto.
Hoy es día 25. Pues digamos que el 27 se puede publicar todo, digamos, oficial, ¿vale? Es decir, todo lo que probemos hoy de nueva temporada, un ejemplo estoy poniendo, ¿vale? Otra vez, ¿eh? Todo lo que se pueda publicar, o sea, grabar hoy de tema nueva temporada y tal, se va a poder publicar en 2 días. ¿Qué pasa? Yo tengo que darme toda la prisa, ¿vale? Para que en 2 días esté todo listo. Entonces tengo que grabar, editar, programar en YouTube, hacer tema miniaturas. ¿Y sabes qué pasa en estos viajes? Que estás todo el rato haciendo cosas. Y haciendo cosas no me refiero a yendo de turismo, a no sé qué. No. Literalmente estás que si... Ahora mismo estás aquí viendo la competición. Que si ahora mismo estás en no sé dónde. Que si ahora vamos a ver las oficinas de Ubisoft, no sé qué. Que si ahora vamos a hacer una charla, no sé cuánto. ¿Sabes cuándo tengo yo, digamos... O bueno, cuando tenemos, para así decirlo, un rato libre? Por la noche, de madrugada, cuando vamos a dormir. Es decir, yo cuando voy por ahí con Ubisoft, cuando yo aprovecho para editar y tal, o para, sí, para editar los vídeos que voy a subir en 2 días y tal, es de madrugada, o sea, tal cual. De hecho, me acuerdo que en París dormí como 2-3 horas en todos los días que estuve, o sea, tal cual, no dormiría más de 4 horas en los 3-4 días, no sé cuánto fue, la verdad. ¿Por qué? Aparte de porque tenía que renderizar y hacer muchas cosas, pero el tema de que el internet del hotel era malísimo. Pero muy malo, era muy malo, tío. Era malísimo el internet del hotel. Entonces cada vez que yo subía un archivo, como era tan mala... ¡Ay, qué guapa! Como era tan mala la, digamos, el internet de subida, me lo cancelaba YouTube, ¿vale? Entonces cada X tiempo tenía que verlo y volver a subirlo, pues si no, no me da tiempo. Por suerte al final todos se le ven, la verdad. Y bueno, la verdad es que me mola mucho eso. Que es en plan, que estás ahí todo el día súper agobiado, súper no sé qué, no sé. Me mola eso. Y luego, bueno, pues en vez de dormir, pues me la pego editando, ¿sabes? Fíjate, siempre que hay nueva temporada, bueno, siempre, antes del tema del confinamiento y tal, las nuevas temporadas eran 6 vídeos mínimo, ¿sabes? Ese día. Y todo con miniaturas diferentes, contenido diferente, o sea, todo, y eso era todo grabado, ¿sabéis? La locura, vaya. Y de hecho, me está acordando, en Milán, me acuerdo que hice la intro, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Hice la intro de los vídeos en una sala aparte, que era donde hacían las entrevistas ellos a la gente, ¿sabes? Allí en Milán, en el propio recinto del evento, ¿vale? Porque claro, tened en cuenta que a mí me dejaron grabar la segunda vez, pero muy de extranjis, muy de... Vale, tienes 1 hora y media y esta es la última oportunidad. O sea, en plan, sé que no es culpa tuya, ¿vale? Pero es que no hay tiempo, o sea, por así decirlo. Y como en ese caso no pude ir para casa, es decir, para el hotel, pues me tuve que llevar el portátil, grabarlo allí, editarlo allí, hacer la intro allí, es decir, hacer todo allí, ¿sabes? Por eso la intro salía, pues yo así en una habitación, con la cámara así de frente, ¿vale? Y esa habitación, de hecho, había gente detrás mía, pero no se veía, estaba... Si yo estaba así, estaba a mi lado, a la izquierda atrás, sí, allí. No sé, a mí me encanta esa mierda. Y sí, a ver, te digo una cosa, es mucho sacrificio porque... Wow, a mí, por ejemplo, Rainbow Six me apasiona, pero a un nivel, tío, me encanta, que me da igual no dormir por tener o ver esto, ¿sabes? En plan, igual que cuando metieron no el inicio de temporada, pero sí, anunciaron oficialmente una temporada y eran como las 6 y 7 de la mañana aquí en España. Pues me levanté a las 5, vamos, una hora, hora y media antes para estar atento y para grabar todo, tío. Y es en plan, hostia, caramelo, es mucho sacrificio. Digo, ya, pero es que realmente, aparte de ser mi trabajo, es algo que me encanta, ¿sabes? Entonces como que me da bastante igual el tema de, pues tío, es que me dedico a esto, ¿sabes? Pues sí, la temporada la anuncian a las 7 de la mañana, pues me levanto a las 6 y dejo todo preparado, ¿sabes? Que de hecho es lo que hice. En plan, y me encanta. Cuando fui, por ejemplo, en esta última a Canadá, a la Six Invitational con Ubisoft, ¿vale? Que fui con Celen, con 8 y tal. Yo entiendo que ellos, pues le diese igual, ¿vale? Porque ellos van allí, digamos, pagado. Es algo más que normal, ¿vale? Es entendible, no pasa nada. Y yo entiendo que ellos no tengan esa misma ilusión. Yo lo entiendo, es obvio. Yo estaba emocionadísimo, ¿verdad? Que cuando metieron que si el modo este de juego de solo a, o sea, solo una bala, no sé qué. Yo flipando, en plan, y digo, ¡hostia! La recarga con la DSD, que en plan, ¡hostia! Flipando ahí. Y el 8 bueno, no metiéndose conmigo, pero así riéndose en plan, y dije, ¡puto caramelo! ¡De caramelo! ¡Apunta, apunta! ¡Nuevo personaje! O sea, me decía tranquilamente eso en todo, ¿vale? Todo lo que salía, ¡caramelo! ¡Nuevo personaje! ¡Corre! ¡Caramelo! ¡Nuevo papá! Así, ¿eh? Nada, lo pasé muy bien, la verdad. No sé, a mí eso me encanta, la verdad. Y nada, pues aquí como de costumbre, directamente, no voy a engañaros, gente. Llevo, desde que me he puesto así a hablar y a hacer mis cosas, sin prestar atención a lo que salía. Yo digo la verdad, no sé qué mierdas ha salido en este tipo que he hablado. No lo sé, tampoco creo que fuera muy bueno, ¿eh? Aún así quedan 29. Y nada, eso, que me encanta lo que hago. Y cuando salga Quarantine, que ojalá salga, por supuesto. Uf, ojalá me lleven para ir a algún lado y vea ahí algo todo bonito del Quarantine, tú, Rainbow Six Quarantine. Bonito, tifón metálico, bonito. Agradecido.
No sé, o sea, tengo muchas ganas del tema del quarantine porque se pueden hacer cosas. Uy, le da sin querer. Se pueden hacer cosas muy chulas con eso, tío, a nivel temático, yo qué sé. Uf. Muchas mierdas, la verdad. Perfecto, ¿cómo veis mi cuarto? Está quedando bien chido, ¿eh? Así las lucecitas, luego esa de ahí atrás. Igual podría poner la cámara un prima de la, pero no hace falta. ¿Que no gusta este color? No pasa nada. Se pone el rojo. Ahí, rojo pasión, ¿vale? ¿Que no gusta el rojo? Ponemos el azul. Me encantan las luces, tío. De hecho, para que vosotros lo sepáis, desde que tengo puestas las luces y tal, normalmente no enciendo las luces. Es decir, a no ser que esté grabando como ahora, ¿vale? Que tengo otra luz encendida, tanto los dos focos centrales como los... como el, digamos, el de arriba, ¿vale? Pero si no, digamos, si estoy así de chill editando y tal, lo que hago es ponerme esta luz, tío. Me relaja mucho. Es muy, muy zen. De hecho, mira, voy a poner como estoy yo siempre, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Mira, aún así se ve bastante bien sin esta luz que es la de arriba, pero mira, está. Así, yo de chile en el cuarto, haciendo cositas, tal y cual. Porque encima, como la... Es que bueno, tengo que hacer el setup, ¿vale? No preocuparos que voy a hacer un setup. No preocuparse. Como tengo aquí delante, en la mesa, mejor dicho, detrás de la mesa, he puesto las luces. Pues justo me da también iluminación muy suave. Aquí a la... muy tenue, ¿vale? Ahí muy, muy fino. Aquí en el teclado, entonces pues veo perfecto. Sabe, además que me relaja, que no es... Por ejemplo, a mí ahora mismo me encanta el color rojo, ¿vale? Pero el color rojo es un color muy agresivo, ¿vale? Y para, digamos, relajar la mente, ponemos así el hilote este y chill. De tranquis. Mira, ahora que he empezado a hablar un poco cuando he dicho de chill y tal, me acuerdo de Narco. Me ha dicho Narco que me va a enviar comida típica de allí de Colombia. Bueno, sobre todo dulces, creo que me ha dicho. Dulce o comida salada, no sé qué. Que si unas patatas limón, no sé qué me ha dicho, ¿verdad? Pero tengo muchas ganas porque a mí me encanta probar comida nueva, la verdad. Y de hecho, ahora que estoy hablando del tema comida, todavía tengo para editar un vídeo de hace 2 meses de comiendo comida dulce japonesa, ¿vale? Que en cuanto pueda, me dé ganas, lo edito y lo subo, ¿vale? De hecho, ya subí un vídeo al canal sobre eso, sobre el tema de la comida japonesa salada, que me encantó, estaba bien ricote. Y ahora en este caso tengo que hacer el de la comida dulce. Pero, pues no tengo muchas ganas, ¿verdad? De ponerme a editar. Y eso. Estoy chill, la verdad. Y me han pasado eso, 1 mes y medio, 2 meses. ¿Cuántas quedan? ¡Puf! Quedan 12, madre mía. A ver, estoy pensando. Tampoco le han tocado grandes cosas. Bueno, sí, a ver, le ha tocado el Black Ice de Glass y el de Jaeger. Y si ha salido algo más, ni me he enterado, la verdad. O sea, no me he enterado de que ha salido. Estaba aquí distraído contando mi puta vida, gente. Siento. No sabéis cómo soy. Vale, pongo un vídeo de fondo y me pongo aquí a... tal cual, ¿eh? De hecho, ya como que lo tengo automático. O sea, tengo la mano que está todo el rato así, dándole al botón, ¿sabes? Por eso, me pongo a hablar y pongo en modo marcha automática, ¿sabes? Modo meto segunda y para adelante. Vale, pues vamos a ir acabando. Mira, por ejemplo, lo he dicho, para las pistolas, que se suelen usar bastante poco, de las mejores skins que hay. A ver, aquí otro Black Ice. ¡Oh! Mira, bonito, bonito. Una escopetilla para los alemanes. Para los alemanes, los franceses, perdón. Pues mi gente, vamos a quedando por aquí este videito. Lo he dicho, Diego Killer, toma estrellita de mar. Muchísimas gracias por dejarme abrir tu cuenta, compañero. ¡Wow! Legendario. Bueno, it's okay, la verdad, it's okay. Vayamos a hacer una casa de madera bien bonitica. Está guay, pasa que ese se complementa con el casco de obra o ese no es, gente. El que tiene el casco de obra amarillo. Sí, creo que sí. Por cierto, mira, acabáis de ver el gato ese. Pues me quiero comprar unas máscaras japonesas. Porque ahora mismo estoy... es verdad, sí, madre mía. Quería haber dicho una cosa y se me ha olvidado. Tenéis actualmente en el canal secundario la nueva serie de Spider-Man, ¿vale? Que estuve jugando... ahí lo tenemos. He empezado a jugar hace cosa de una semana y la verdad es que el juego me encanta, ¿no? Coño, me encanta el maldito juego. Y he visto unas máscaras japonesas ahí súper chulas y voy a ver si por Amazon o por algún sitio las veo para pillarlas. Porque me molaron bastante, ¿verdad? Y para poner así de decoración en algún sitio, ¿sabes? Bien chido, la verdad. Y eso, que no sé. O sea, el último opening, el último alpha pack. Blanquito. Grande, siempre contigo, crack. Siempre contigo. Mi gente, un placer. Este no se lo voy a abrir porque igual quiere quedarse aquí con el paquetito, ¿sabes? No sé, que hay mucha gente que lo quiere hacer. Por cierto, otro por cierto, ¿vale? Como siempre, como de costumbre. Mirad lo que tengo aquí. Mirad esto. Un Rainbow Six Advance Edition. De hecho, este Advance Edition, ¿vale? Tiene... vamos, perdón, lo tengo desde hace... no sé, me lo regaló Ubisoft hace muchísimo tiempo, la verdad. Cuando vino en una caja y tal. Y pues eso, lleva ahí como 2 años, más o menos. Y viene con 10 paquetes de Outbreak, tío. Y bastante bien, pero no sé qué hacer con él, porque es para PS4. Así que ya veré qué es lo que hago, ¿eh? La verdad, sortearlo, es que... pff,
me sale más, no sé, barato comprarlo en el país de la persona y enviárselo desde allí, que coja y enviar este, ¿sabes? Pero bueno, mi gente, vamos quedando por aquí este videito. Lo he dicho, me encantan hacer este tipo de vídeos porque, no sé, me dan las paso hablando y contando mi vida. Y a mí eso, pues me encanta, la verdad. Nos vemos en el siguiente videito. Un placer, un deseo. Y obviamente, si no has suscrito, espera para suscribirte. ¡Adiós!